Quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo el cariño, por todo el amor. No van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera. Cristian Nodal regresó a la soltería con todo y canción. Un día antes del día de San Valentín, Cristian Nodal a través de redes sociales anunció el término de su relación con la cantante Belinda. Desde entonces, ambos intérpretes se han abstenido de dar declaraciones sobre los verdaderos motivos que los llevaron a separarse. Sin embargo, tras ese momento tan fuerte, el intérprete sacó su más reciente sencillo llamado Ya no somos ni seremos. Fue desde su cuenta oficial de Twitter que el intérprete de regional mexicano confesó que tras un largo periodo de estar únicamente creando y creando música, ahora sí era momento de compartirla con todos sus fanáticos y el público en general. Con sus propias palabras, en su cuenta de Twitter, Cristian escribió: "No saben cómo se me llena el pecho de felicidad. Por fin, después de casi 2 años de guardar tanta música, este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a todos y todas mis fans por la paciencia, amor y apoyo. Por fin, el próximo fin se viene el dueto con Maná". Horas más tarde de ese anuncio, no solamente pudimos escuchar el sencillo, sino que este vino acompañado de un video musical. En el audiovisual, que es a blanco y negro, podemos ver al cantante mientras va manejando y sobrepuesta aparece la imagen de una mujer rubia. Algunos de los primeros versos que aparecen en esta canción dicen lo siguiente: "Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco". Conforme va transcurriendo este video musical, Cristian Nodal aún sigue conduciendo. A media carretera, durante un momento se le aparece esta mujer rubia del principio, la cual, si debemos decir, se asemeja bastante a su expareja Belinda. Esto hace que el cantante dé un volantazo y tenga un incidente automovilístico. Al final del video podemos ver cómo Cristian Nodal se encuentra totalmente tirado en el suelo. Él le toma la mano brevemente a esta mujer, la cual está utilizando un vestido largo, y después el intérprete solamente se queda viendo cómo ella se va. Para este momento el video ya supera los 250.000 me gusta. Las reproducciones van aumentando cada segundo, superando las 4 millones de visualizaciones. Como era de esperarse, todos los internautas no tardaron en reaccionar y dar a conocer su opinión, asegurando que esta canción está totalmente dedicada a Belinda. Vale la pena recordar que al momento de anunciar la ruptura con Belinda, Cristian Nodal aseguró que cada uno vivirá ese proceso a su manera. Tal vez la manera de Cristian Nodal es sacando música nueva. Por esta razón, el cantante le solicitó al público que fueran empáticos y que entendieran un poco el rompimiento por el que están pasando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.